Estamos en Hermosillo, Sonora, México. Vengo de El Paso. ¿A cuántas horas de aquí? 12. 12. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué quieres cambiar hoy o encontrar? ¿Qué quiero? Quiero bajar de peso. Entonces, bajar de peso. Hacer ejercicio. Bueno, eso sí lo tienes que ir a hacer afuera, porque aquí adentro tú sabes que esto es muy estrecho. Aprender a bailar, no tener miedo. Eso, para eso hay unos profesores muy buenos de natación. Me da vergüenza. Ah, yo creo que tenías dos pies izquierdos. También Ah, bueno. me siento muy dura. Entonces, me da vergüenza bailar. Sí. Eso es lo que vamos a poner aquí. Me da vergüenza bailar. ¿Y tener miedo a hablar en público? Entonces, miedo a hablar en público. Listo. No ser nerviosa. Nerviosa es todo aquel que tiene nervios. Y nuestro cuerpo está lleno de nervios por todas partes. Tenemos músculos, tenemos células, tenemos nervios. ¿Entonces le quito los nervios? No. No. ¿O que llama usted nerviosa? Que ya no esté nerviosa. Por eso, ¿y qué es ser nervioso? ¿Es tener miedo? Tener miedo, no sentirme segura. Entonces, insegura. Inseguridad. Inseguridad. Tener buena comunicación con mis hijas, ser paciente con ellas. Entonces, un médico paciente con mis hijas. ¿Cómo se llaman? Azul Rivera y Violeta Rivera. Azul y Violeta. Con mi esposo también. Con mi esposo. ¿Cómo se llama? Adrián Rivera. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no quiero tener migraña, colitis, gastritis, toditis, Todo lo que termina en itis. todo lo que termine en itis. ¿Tiene dineritis? Yo se lo quito. No, dineritis siquiera. ¿Hemolitis? ¿De qué, perdón? Amoritis, ¿Cómo? amoritis. Amoritis. Es migraña. ¿Te lo quitamos o no? Sí. ¿La amoritis? Digo, pues no. La migraña sí, la colitis y gastritis. Listo. ¿Qué más? Mi mamá me hizo una lista. Ah, ya. Mi mamá me hizo una lista. A ver, tu mamá ya tuvo la oportunidad de hacerte a su gusto. No, ¿Eh? no, y es lo a su manera o no. No, es que sí, para que no se me olvidara. No, es que si se le olvida es que no le afecta. No, ¿Cómo es se que me va a sí se. olvidar a mí que tengo un dolor de cabeza? ¿Cómo Ay, se me va a no. olvidar a mí que me falta una pierna? ¿Cómo se me va a olvidar a mí que terminé una relación con Roberto? Ay, bueno, la migraña fuera, colitis, gastritis, eso sí es lo que me Lo suyo. molesta. Lo de los demás lo arreglan los demás. Sí, y saber aprender a bailar, tener mi autoestima alto, sentirme bonita, sentirme deseada, sentirme fuerte, con energía, joven. Siento como una señora de 100 años. Ojo a las señoras de 100 años. Pongan cuidado lo que esta muchacha acaba de decir. Que ustedes son feas, que ustedes no valen la pena, que ustedes...
Lo acaba de decir ella, yo no. ¿Listo? No, ¿qué más? Pues sí, no tener vergüenza, no tener insomnio, poder relajarme, dormirme, montarme con energía, ser determinada, si empiezo algo, terminarlo. Si empiezo algo, terminarlo. O sea, no dejarlo a la mitad, no dejarlo para otro día o mañana. Ah, no dejarlo para otro día, o sea, no importa que se trasnoche, no importa que le dé el amanecer haciendo eso. Pues sí soy así, pero o sea, quiero hacerlo. Hay veces que tengo más tiempo para terminar las cosas y lo dejo a último minuto. Claro, porque quiere descansar, quiere hacer otra cosa y usted hace lo que le la gana o no. Sí. Ah, bueno, eso es parte del proceso. Poder entender otros idiomas, inglés y español ya sé. No, yo no sé si el Columbus School ya cerró matrícula. Yo pienso que ya a esta altura no. No sé, se me facilita. Que pueda aprender rápido y entender las cosas. Bueno, y de toda esa lista que me dio, ¿qué considera usted que es lo que la afecta realmente? ¿Qué me afecta? Porque a lo mejor me voy por las ramas, empiezo a mirarse otras cosas, y cuando terminemos se acabó el tiempo y dice, ¡ay, Aurelio! Y usted no trató esto que era lo que yo más quería. Lo que más quiero es tener buena comunicación con mis hijas, ser paciente. Pero yo señalo con amarillo eso. Ser paciente con ellas, poderles enseñar bien, ser, no gritarles, no desesperarme. Con mi esposo también tener buena relación. La migraña, la colitis, eso sí, es una cosa espantosa. Listo. Entonces, hasta ahora, los dos puntos que tú dices importantes es cambiar con mis hijas y mi esposo y ver si se puede retirar la migraña y la colitis. Sí, y aprender a bailar, porque esos son los pleitos de mi esposo y mío, que yo no sé bailar. Entonces él te pleitea porque tú no sabes bailar. Sí. Pero no es tu problema, es el problema de tu esposo. Sí. Pues claro, usted no, quiere aprender. No, pues sí, sí quiero, pero me da vergüenza. Muchas veces soy muy tímida para muchas cosas. Y me ven las personas y dicen, es que tú no pareces tímida, tú no pareces así. Pero sí soy. Ah, bueno. ¿Y le gusta así como es? ¿O quiere ser extrovertida, mariposa, pues revolotear por todas partes? No, como usted quiera hacer. Pero sí quiero aprender a bailar, pues que no me dé vergüenza. Pues ahora hay que separar un poquito aquí las cámaras, ¿cómo hacen el entrenamiento? ¿Qué tipo de baile quieres? ¿Mambo? ¿Tropical? ¿Zumba? ¿Corrida norteña? ¿Banda duranguense? ¿Mambo le gusta? ¿Qué hace? ¿Cumbia cubana? ¿Cumbia cubana? No, no le pongamos lo que ella quiera. ¿Usted qué quiere? ¿El reggaetón? No sé qué. ¿Reggaetón? A ver, decídale, para qué tipo de música, porque a lo mejor le enseña Charleston, yo le enseño paso doble, si usted quería bailar otra cosa, ¿qué quiere no, bailar? No, pues general, nada más no tener vergüenza en bailar. Entonces, todo se resume a la vergüenza, no al baile. Pues más bien es la vergüenza. La vergüenza. ¿Yo? ¿Cómo hablando se entiende las personas? Sí, pues porque a la vergüenza viene no poder hablar en público, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ya lo estás pensando? Sí. ¿Y qué estás recordando? Cuando di a luz a mi primera hija. ¿Y qué sientes en ese momento? Miedo. ¿Y tienes miedo de que suceda qué? ¿Cómo va a cambiar mi vida? A cambiar tu vida. ¿Y tú quieres que tu vida no cambie? Sí. O sea, ¿quieres que no cambie tu vida?
Es que estaba muy joven, tenía 15 años. Ajá. ¿Y no pensaste eso cuando ibas a hacer eso? No. Ok. Allí en ese momento tenemos dos alternativas. No te preocupes que todo tiene solución. Opción uno, pedirle al universo que se lleve a la niña. No. Y opción dos, aceptarla. ¿La acepto? Entonces, eso implica un cambio en tu vida. ¿Lo aceptas? Sí. Entonces ese miedo ya no lo necesitas, porque si ya acepté el cambio en mi vida, entonces ¿para qué necesito ese miedo a que mi vida va a cambiar? Si ya lo acepté. Entonces, ¿lo retiro? Sí. Ahí yo retiro ese miedo. Miedo, vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, ¿dónde estaba ese miedo que vamos a colocar? Felicidad. Felicidad. Ahora con esa felicidad en tu corazón, vuelve a mirar a tu hija y dime qué sientes. Me quiero mucho. Bien, ahora que la quieres mucho, imagina que la estás gritando. Imagina que estás impaciente con ella. ¿Cómo te sientes? Mal. Mal, pues ándele. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿quieres tener en tu corazón algo que tú sabes que está mal? No. ¿Lo retiramos? Sí. Entonces retiremos todos esos gritos, toda esa impaciencia. ¿Me dices cuándo? Ya. Vámonos, gritos, impaciencia, vámonos, 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 vámonos. Espera, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, feliz, positivo, agradable. ¿Qué quieres poner? Cuando se ríen. Las risas de mi niña. Ahora con las risas de tu bebé en tu corazón, quiero que me vuelvas a platicar eso que me estabas diciendo allí en el hospital. ¿Qué está ocurriendo? Están el doctor, mi esposo, la niña. Tengo ganas de conocerlo. Esperemos a que la traigan. A ver cómo te parece. La más bonita del mundo. Bueno, tampoco exagere, porque el más bonito del mundo era yo. No. Es mi hija. Pues ahora sí, proyéctale mucho amor a tu hija. ¿Ya? Ya. Yeah.
Ahora con ese amor inmenso que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Cuando salí embarazada. Salí embarazada. ¿Otra vez? ¿Y estás contenta? No, de mi primera hija. Ah, de la primera hija. ¿Y qué sientes? Miedo. ¿Y qué te puede pasar? Mi mamá me va a regañar. Mi mamá me va a regañar. Me dijo que abortara. Me dijo que abortara. Bueno, yo voy a hacer un repaso de lo que en ese momento tengo. Ya estoy viendo la escena. Parece como un escenario, un teatro, donde hay una persona en el medio, una madre. Veo en el otro extremo una bebé. Y luego a este lado, una abuela que está diciendo, mátala. Pero veo que la madre está indecisa. El público está en suspenso. Se siente la tensión en el ambiente. Algo puede suceder. No se siente ni el vuelo de una mosca. Todo el auditorio está en suspenso a ver qué determinación va a tomar la madre. La vida de la bebé depende de la madre, pero la abuela insiste, mátala. Todo el auditorio calla. Se siente el silencio. Mientras tanto, en el escenario corre la acción. ¿Qué decisión toma la madre? Me quedo con mi hija. Le salva la vida a la hija. El público aplaude. El público está emocionado. ¡Ah! Todos sintieron un alivio. Pensaban que sí. Pensaban que iba a ser lo que estaba diciendo la abuela. Ya. El público está emocionado. Se sienten los aplausos. ¿Y tú cómo te sientes? Tranquila. Perfecto. Ahora que te sientes tranquila, llena de amor, perdonamos a la abuela que en esa representación teatral estaba diciendo lo otro. Sí. Perdonémosla. No sabía lo que decía. Fuera. Ahora que me va a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. Muñeca de bebé. Y ahora con ese amor que brota de ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado.
Cuando mi mamá me gritaba. ¿Mi mamá me gritaba? Cuando hacía la tarea. Cuando no hacía la tarea. ¿Y por qué no hacía la tarea? No, cuando ella me ayudaba a hacer la tarea. Ah, te ayudaba a hacer la tarea y te gritaba. Ah, vaya, vaya. Debe ser una técnica nueva. Sí, a mí me habían dicho que la letra con sangre entra. Eso sí lo escuché decir de los abuelos. Pero no sabía que el conocimiento con los gritos se acelera. Se adquiere más pronto. Quiero hablar con ella a ver si es una técnica que le enseñaron. Voy a contar de 1 a 3 y cambias con Azulema. Quiero hablar con ella. 1, 2, 3, cambia. Azulema, lo que la niña me está diciendo es cierto. ¿Que tú le ayudas a hacer las tareas con gritos? Tiene que aprender. Hasta ahí estamos de acuerdo, Azulema. Tiene que aprender. Eso no te lo niego. Lo que me parece muy novedoso de tu parte es el método, el procedimiento. O sea que, para que aprenda más fácil, me imagino que le gritas más duro, más alto, más fuerte. ¿Correcto? Sí. Y entonces la niña... entiende, la niña asimila el conocimiento, ¿correcto? Azulema, a ti te enseñaron así. Sí. ¿Y aprendiste con esos gritos? No. Entonces, si no aprendiste, ¿para qué aplicas un método que tú misma me estás reconociendo que no funciona? O sea, que porque el error se viene cometiendo hace 500 años por tradición, entonces sigamos cometiéndolo, que poco a poco se va convirtiendo en verdad. No, eso no es cierto. Si es error, es error. Así pasen 1000 años. Si te enseñaron de ese modo y tú misma reconoces no funcionó, ¿para qué lo aplicas en tu hija? Estás equivocada. ¿Tú quisieras que ella te perdone por eso? Sí. Bien, dame hablar un momento con la niña. Krishnita, nadie enseña de lo que no sabe. Y nadie da de lo que no tiene. A tu mami le enseñaron ese método, pero tú y yo sabemos, y ella reconoció que no funciona. ¿La perdonamos por estar equivocada? Sí. Perdonémosla. ¿Ahora qué colocamos en ese espacio que acaba de quedar libre? Cuando jugaba de niña. Cuando jugaba de niña. Me reía mucho. Reía mucho. Vea, ya usted con eso que acaba de decir, me ha movido el corazón. Me llena la ternura. Le voy a hacer un regalo. Va a desprender de algo que yo tengo con mucho cariño, pero usted me cayó bien. Es lo más hermoso que usted se puede imaginar. Las chamacas a las que les he mostrado eso dicen: Aurelio, qué emoción, y pierden el conocimiento. Es una foto que me tomaron a mí en la playa con bermudas de colores. Mírela bien a ver si le gusta y yo se la regalo. ¿Cómo le parece? Pero no vaya a perder el conocimiento. Aguántese. Dígame la verdad con sinceridad. ¿Cómo le parece a vos?
No, la emoción le embargó, no le salen las palabras, está que pierde el conocimiento. Nunca había tenido una foto tan linda en las manos. A ver, ¿por qué está riendo en mi foto? Me río de lo que dice. Ah, bueno, afortunadamente lo que está viendo sí le parece bonito. No. ¡Tampoco! A ver, ¿qué es lo que no le gusta a la foto? ¿O qué es lo que le gusta? No la puedo ver. Veo el mar. ¿Ves el mar? Mire un poquito más para el frente, porque el mar lo tengo atrás. Mire un poquito más para el frente. Mire qué modelo. Mire qué belleza. Con razón las chamacas pasaban por la playa y decían, ¡wow! ¡Qué güey! Me lo imagino con la pantalonera de ahorita. Y sus zapatos. Ay, y si esa arena está bien caliente y tiene piedritas, y usted sabe que tengo los pies así como muy sensibles, por eso me puse los zapatos. ¿Pero le gustó? ¿Te la regalo? No, gracias. Ay, yo retiro mi foto. Ya vi que no le gustó. Entonces, ¿qué ponemos más bien en ese espacio? ¿Ponemos la foto de Adrián en pantaloneta? Ay, no, gracias. Tampoco. A ver, ¿qué colocamos? ¿Colocamos unas cascadas bien lindas? Sí. Entonces, coloque pues unas cascadas bien espectaculares. Ahora con esas cascadas de amor en tu corazón, vuelve a buscar en el rincón de tus recuerdos y emociones algo que te haya hecho sentir mal. ¿Por qué estás llorando? Por mi hermano. ¿Cómo se llama? Dante. ¿Y cuánto tiempo piensas seguir llorando por él? No sé. No lo sabes. Entonces hagamos un supositorio imaginativo. Imaginemos que vas a llorar toda tu vida por él. A ver cómo te sientes. Imagina. Adelántate en el futuro, cuando estés mayor, cuando estés grande, cuando estés viejita, y todos los días llorando. Y observa si con toda esa cantidad de llanto, Dante se sintió mejor. O si Dante cambió. Míralo bien. ¿Ayudó para alguna cosa de llanto? No. ¡Para nada! Perdiste el llanto, perdiste el tiempo, perdiste la felicidad.
Entonces, ¿lo quieres seguir guardando 5 años más ese llanto y dentro de 5 decides si lo retiramos? No. O también podemos esperar al gordo. ¿Usted conoce al gordo? No, es que no lo va a conocer. Es un desconocido que dentro de 62 años va a encender el horno. Espera 10 minutos. Apague el horno. Espera que se enfríe. Luego coge una brocha y empieza a recoger una ceniza. Y esa ceniza se la manda a una familia que tú no vas a conocer. Aurelio, ¿cómo que no? ¿Sí es mi familia? No, 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 estás equivocado, no es tu familia. Tu familia estaba muy apurada para decir la misa y el gordo salió del apuro enviándoles otra ceniza para que el curita estuviera tranquilo. Entonces lloraron por un NN que no sabemos si era hombre y llevaron esas cenizas, no sé a qué iglesia, porque no mire bien. Y tus cenizas se las van a mandar a otra familia, porque como a nadie le hacen examen de ADN, a punto de decir la misa de difuntos, entonces todo terminó ahí. Terminaste en otra iglesia donde tu familia ni siquiera va a saber dónde quedaste. ¿Ya? O retiramos esa tristeza de una vez. Usted decide. 5 años, esperar al gordo o la retiramos. La retiro. De una vez que vamos a esperar al gordo. Ahora retirémosla. Ahora que vamos a colocar donde estaba la tristeza. Cuando nos reímos juntos. Cuando nos reímos juntos. A ver, aprovechemos que ya estamos ahí riéndonos juntos. Yo quiero ver cómo es. Yo quiero ver si es una risa bonita o una risa fea. Es una risa de tonterías que decimos. A ver, una tontería. Yo veo cómo es. Son muchas. Pues ándele, entonces bastantes risas de una vez, a las carcajadas. Ay, no, no puedo. ¿Y cómo te sientes? Ahora que estás riendo esas tonterías. Tranquila. Eso es maravilloso. Ahora con esa risa tranquila en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Mi papá me iba a recoger porque están divorciados y no fue por mí. Después me enteré que fue el día de su boda. Ajá. Quiero hablar un momento con él. 1, 2, 3, cambia. Raúl, ¿te olvidaste de la niña? No la quería llevar. ¿No la querías llevar? ¿Por qué no? No sé, no. ¿Tu niña sabía que tú tenías enamorada? Sí. ¿Y ella estaba de acuerdo con eso? No. No. Entonces, ¿qué pretexto, qué explicación le diste? Que se me olvidó. Que se me olvidó. Raúl, mira lo que acabas de hacer. 2 errores a la vez, juntos. 1, estás con una enamorada que ya no comparte. Y 2, le acabas de decir, me olvido de ti cuando estoy con mi enamorada. ¿Qué metí de patas la tuya, Raúl? Puede ser que la niña no haya caído en cuenta de eso. ¿Tú quisieras que ella te perdone por ese doble error que cometiste? Sí. Entonces pídele perdón.
que ella te esté escuchando. Perdóname, mija. Ahora sí quiero hablar con Krishna. Krishna, perdonamos a ese zumbambico por lo que acaba de decir. Sí. Perdonemos a ese zumbambico. Fuera. ¿Qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? Cuando iba con él a comer nieve. ¿Nos fuimos con él a comer niebla? Nieve. ¿Nieve? Bueno, es que generalmente donde hay niebla, ¿o no? No. ¿No? Se ve que usted no ha ido al Canadá, se ve que usted no ha ido a los Alpes suizos, si usted ve, se ve que no ha ido aquí a la montaña entre El Paso y Hermosillo. No sé si hay. Ah, si hay niebla, vio que sí, yo tenía razón. ¿Cómo te sientes comiendo esa niebla y esa nieve? Bien. Ah, espectacular. Es que la nieve es muy bonita. Ahora, con ese amor y esa alegría que van brotando cada vez más de ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Que me dice mi esposo que me veo gorda. Me dice mi esposa que me veo gorda. Acaba de tener a Azul. Acabo de tener a Azul, mi hija. Y vamos caminando a la escuela, la entrada a la escuela. Vamos caminando a la entrada de la escuela. Mi hija tiene como 3 meses. Mi hija tiene como 3 meses. A ver, primero que todo vamos a ponernos de acuerdo en el concepto de belleza. Dime, ¿cómo es la mujer más linda para un negro del Congo? ¿Cómo? A ver, ¿qué opina un negro del Congo de que es una mujer bonita? ¿Negra? ¿Labios gruesos? ¿Senos prominentes? ¿Nalgas abundantes? ¿O no? Sí. Ok. ¿Qué es la mujer más bonita para un griego en la época de las grandes esculturas? Es una mujer sin brazos, como la Venus de Milo. ¿O no? Sí. Bueno, ¿cómo es una mujer bonita en la época de los grandes pintores del Renacimiento? Los que sí sabían de belleza, los que sí sabían de arte y cuyos cuadros hoy se exhiben con orgullo en todos los mejores museos del mundo. Dígame, ¿cómo eran las modelos que ellos escogían para las pinturas? Dígame, ¿si eran flacas anoréxicas? No. 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 Eran así. Mírenla bien. Eran así. Miren los cuadros, ahí están los museos. Y ellos sí sabían de belleza. Ahora yo pregunto, ¿Adrián sabe de belleza? No. ¡No! Mire, alguien decía, es mejor ser sabio y pasar por tonto que ser tonto y dárselas de sabio. Es mejor reconocer, yo no soy jurado
de concursos de belleza, quedárselas de jurado. Entonces perdonemos a ese que cree que sabe mucho de curvas. ¿Lo perdonamos? Sí. Mira, es que es tan fácil perdonarlo, porque eso se cae por su propio peso. Yo hago una pregunta. ¿Quién escogió a esta belleza? ¿La escogió Rubén? ¿La escogió Marcos? ¿La escogió William? ¿O la escogió Adrián? Adrián. ¡Ah! Ahí está. Entonces, todas las tonterías que diga se caen por su propio peso. Porque alguien decía, más vale un ejemplo que mil palabras. Él puede decir las palabras que quiera, pero yo veo con quién está, yo veo a quién escogió, y ya, chao pescado. ¿Entonces lo perdonamos? Sí. Perdonémoslo, ¿por qué? Porque no sabe lo que dice. Entonces, a ver, yo retiro eso. Fuera. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. ¿Te colocamos de modelo en uno de esos cuadros de los grandes pintores del Renacimiento? Sí. Entonces, funciona tu imaginación. Imagina que estás allí de modelo en uno de esos grandes cuadros. ¿Cómo te sientes? Bien. No, súper espectacular, de maravilla. Ahora, modelo, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Cuando me veo en el espejo en la mañana. Cuando me veo en el espejo en la mañana. ¿Y no te quisieras ver? Eso tiene solución. Yo le pido al universo que te deje ciega y así ya nunca más te vuelves a ver en el espejo. Si verte en el espejo te hace sentir mal. ¿Lo hacemos? No. Hagámoslo por un momento y ya después usted escoge. Ahora irle viéndolo bien, ya lo analicé concienzudamente, después de sopesar los hechos epistemológicos que hoy nos ocupan en este momento envolvente, he tomado la decisión de quedarme ciega. O de no, pero tú lo decides. Entonces, provisionalmente, le voy a pedir al universo que te quite la visión. Ya. Ahora sí. Ya te puedes levantar en la mañana. Si quieres vas al espejo, pero igual nada vas a ver. Eso sí, camina con cuidado para que no te vayas a caer. Y a tu hija, si quieres saber cómo es, con las manos le vas tocando el rostro, le tocas el cuerpo. Uno se va acostumbrando. Y si quieres saber cómo eres tú, haces lo mismo. Te tocas por todas partes. No. No, otro poquito más. Tómate todo el tiempo que quieras para disfrutar la ceguera. No podrás ver nunca más los colores de las flores, ni el vuelo de los pájaros, ni las alas de una mariposa, ni el cielo azul, ni las estrellas en la noche, ni la luna, nada. Pero es cuestión de costumbre, es cuestión de tiempo. No quiero. No quieres. Entonces le va a pedir al universo que te devuelva la vista. Ya. Ahora sí. Ya puedes ir a disfrutar y ver ese espejo. ¿Ya estás en el espejo? Sí. Ahora sí. Dime cómo te parece esa escultura que estás viendo ahí.
Mírala bien de arriba abajo. ¿Cómo te parece? Bien, es porque tuve mis hijas. Claro, pues ándele. Es algo natural. ¿Cómo vamos a rechazar ese cuerpo que fue un templo donde estuvieron tus hijas cada una 9 meses? Entonces, ahora sí le enviamos mucha aceptación. Y al que le gustó, le gustó, y al que no le gustó, pues problema de él, ¿o no? Sí. Entonces, ándele, envíele mucha aceptación a ese cuerpo. ¿Ya? Ahora, con ese amor y esa alegría que cada vez crece más y más, ve profunda algún otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Encontraste algo? No. Qué maravilla que ya no hay más. Entonces, ahora sí, vamos a buscar cuál era el origen, la causa del sobrepeso. Y eso se lo voy a preguntar a tu mente profunda, a tu mente inconsciente que tiene la respuesta. Voy a contar de 1 a 5 y eso llega. 1, profunda. 2, el origen del sobrepeso. 3, 4, 5. ¿Qué encontraste? Por mis embarazos. Fueron mis embarazos. Y ahora observa cuál fue el factor que disparó eso en tus embarazos. Se lo pregunta a tu mente profunda. Por comer chucherías. Comer chucherías. Pues a partir de hoy, las chucherías te producirán empalagamiento, hastío, ganas de no comer más. Te producirán empalagamiento los chocolates, los postres, los helados, los refrescos, el exceso de grasa y las harinas. Te producirán hastío, empalagamiento, ganas de no comer más los chocolates, los postres, las harinas, las grasas en exceso. Las sodas, los helados, los chocolates, los postres te producirán empalagamiento, igual que las chucherías. A partir de hoy, ya no tragarás, comerás. Te hago una pregunta. Un chicle, tú lo masticas y lo masticas hasta sacarle el último saborcito dulce, el último saborcito de menta al chicle.
¿O lo masticas una sola vez y lo tragas? Lo mastico. Eso, lo masticas y lo remasticas disfrutando ese chicle. Pues vamos a hacer igual con la comida. Cada bocado lo vas a masticar, remasticar, hasta sacarle el último saborcito. Y ya luego lo tragas. Porque, perdón, lo comes. No, ahí fui yo el que cometió el error. Lo repito. A partir de hoy, cada bocado lo vas a masticar y remasticar y a disfrutar hasta el último saborcito. Y luego lo comes. Lo llevas al aparato digestivo. ¿De acuerdo? Sí. A partir de hoy ya podrás cambiar tus platos por platos más pequeños, con menos cantidad de comida, porque vas a disfrutar cada bocado, a masticar y remasticar. Y a partir de hoy aumentarás el consumo de agua entre comidas principales. A partir de hoy comerás para alimentar, para nutrir. Ahora, con ese amor, esa alegría, esa felicidad que cada vez te llena más y más, ve profunda a algo que también tenga relación con el peso, sobrepeso. Cuando como pizza y... Cuando comías pizza, soda, y ¿ah? Pizza, papita, soda. Ajá, pizza, papita, soda. Pues imagina, aprovechando que se llama pizza, imagina que esa masa la preparan pisándola con los pies. Descalzo, porque tiene que ir descalzos. ¿Usted sabe que el vino también lo preparan así o no? Alguien se mete allá a ese tonel de madera, descalzo, lógico, porque con los zapatos se le ensucian los zapatos, y empieza a saltar, a caminar, mientras va conversando con otros. ¿De acuerdo? Y entonces el saborcito de la pecueca, de los pies, es lo que le da el buque al vino, ¿o no? Sí. Pues bien, usted sabe que el vino viene de Italia en su gran mayoría, ¿o no? Sí. Y usted sabe que la pizza viene de Italia, ¿o no? Sí. ¿Y usted sabía que en Italia hay una torre de Pisa? No. Sí, y es inclinada. Es la torre inclinada de Pisa. Si no lo sabía, ya lo aprendió. Yo lo enseñé porque yo le enseñé muchas cosas, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, allí... Para darle el buque, el sabor, esa entonación pecueril a la pizza, otro le va diciendo, mientras él camina sobre la masa, pizza, 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 pizza. Y cuando ya está bien pisada, dicen, ya está lista, ya la podemos llevar a la tienda para que le pongan los condimentos. Listo. Pues a partir de hoy, cuando veas esa pizza, no, gracias. Pero no les digas por qué, porque no les va a gustar, ¿entiende? Eso es un secreto entre usted y yo, porque a nadie le van a dar la receta de la pizza, ¿o sí? No, no, eso es un secreto de los italianos. Entonces usted simplemente dice, no, gracias, coman ustedes, ahora no me provoca. Puede que más tarde puede. Ese puede es para que dejemos abierta la oportunidad para que ellos no te sigan insistiendo. Porque si no les dices puede, que más adelante, entonces van a empezar, no, pero ¿por qué no? Vea, díganos. No, sencillamente, no me provoca, en este momento no quiero. Voy a comer otra cosa, voy a comer verduras, o voy a comer ensalada. Listo. Pero eso es un secreto entre usted y yo, porque acabo de decirle algo que los italianos guardan celosamente. Y usted sabe, ellos como son de celosos. ¿Listo? Bien. Las chucherías es algo parecido. Pero tampoco lo va a la receta. Simplemente le digo, es parecido. Las chucherías.
Entonces, a partir de hoy, las chucherías, la pizza, los chocolates, te van a dar hastío, en cierta forma, algo de repugnancia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la timidez. Imagina un cementerio, un panteón, y vas al patio donde tiran los esqueletos que nadie reclama, los que llaman NN. Donde los estudiantes de medicina toman esqueletos para sus prácticas. Quiero que vayas a ese patio donde están todos los esqueletos y te hago una pregunta. ¿Te daría timidez, te daría pena, vergüenza hablarle a esos esqueletos? No. No, pues qué vergüenza te va a dar, son esqueletos. Ahora, imagina que estás frente a frente de 5 personas, pero ahora sí ya personas. ¿Te daría timidez hablarle a esas 5 personas? No. No. Y si te digo que esas 5 personas también tienen esqueletos, pues mucho menos. Porque si alguna de ellas no tiene esqueleto, es una lombriz que se te filtró en la reunión, ¿o no? Sí. Claro. Todos tienen esqueleto. Entonces, ahora que ya sabes que las personas todas tienen esqueleto, ya les puedes hablar tranquilamente. Anda, háblales. Yo quiero ver cómo lo haces. De cualquier tema, le puedes hablar de cosmetología. Háblale a esos esqueletos forrados con piel y vestidos con ropa. ¿Qué le estás ofreciendo? A mis compañeras de trabajo tienen que trabajar bien, hacer las cosas bien, atender al cliente, vender productos, dar buen servicio. ¿Y a quiénes les estás hablando para yo saber? Mis compañeros de trabajo. Ok. Ahora acaban de llegar unos clientes y clientes. Anda, ofrece los servicios del salón. Yo quiero ver cómo lo haces. Pero primero miremos si tiene esqueleto. Porque si no tiene esqueleto, entonces fue una lombriz que entró al salón. ¿Tiene esqueleto? Sí. Entonces ahora sí, háblales y ofréceles tus productos. Buenas tardes, pasen a cortarse el cabello. Y se los cortamos bien, no trasquilamos. Mordidas de burro no. Mordidas de burro no. Veo que te están poniendo mucho interés a lo que les dices. ¿Y qué más servicios tienen ustedes ahí en ese salón? Lavamos el cabello. Ajá. Tecamos, planchamos. Ajá. Rizamos, cortamos. Ajá. Ah, no, veo que ustedes tienen todo el paquete completo. ¿Y te sientes satisfecha con ese trabajo? Sí. Oh, ¡qué maravilla! Veo que lo haces muy bien, que eres muy extrovertida. ¿Te va a ir muy bien en tu profesión? Ahora que te veo tan extrovertida, que te veo como que te desenvuelves con tanta seguridad, con tanta confianza, veo que una de esas personas que está ahí, uno de esos esqueletos, te está preguntando que cómo lo haces para mover el esqueleto. ¿Y sabes a qué se refiere? Él se refiere a bailar. Pero tú sabes que los chamacos, los chavales, no sé cómo les dice usted en México, los güey, dicen, Krishna, ¿vamos a mover el esqueleto? Pues te está invitando a que vayan a una disco. Y veo que tiene allí un toro mecánico. Y veo que hay una pista de baile. ¿La acompañas? No. ¿Puedo saber por qué no la acompañas? Porque no sé bailar.
Mire, dígame la verdad. El mejor de los bailarines, pero el mejor, ojo, pues que le estoy diciendo que el mejor. ¿Antes de saber bailar sabía? No. Imposible. El sentido común, la lógica pitagórica nos dice que no podía saber bailar antes de aprender. Entonces resulta que tú vas a ser mejor que ese bailarín pitagórico. Bailar sin haber aprendido. No, eso dónde se ha visto, eso no existe. Todo el que sepa bailar es porque aprendió, ¿o no? Sí. Entonces, órale. Si usted tiene ganas de bailar, vaya a bailar. Dese ese gusto. ¿Quiere mover el esqueleto? Claro está que si no lo quiere mover, pues no hay ningún problema. Es su decisión. Tengo vergüenza. Me siento dura. ¿Te sientes dura? Dígame, el que ahora está hablando, ¿estaba duro antes de estar hablando? ¿Vio? Es cuestión de aprendizaje. Yo le hago una pregunta muy elemental. ¿El bebé cómo aprende a caminar? Caminando, ¿o no? ¿El nadador cómo aprende a nadar? Nadando, ¿o no? Sí. ¿El atleta cómo aprende a correr? Corriendo, ¿o no? ¿El cantante cómo aprende? Cantando, ¿o no? Uh-huh. Y ahora sí, ¿la bailarina cómo aprende? ¿Bailando o no? Sí. Entonces, ahora sí le hago la pregunta bien elemental. ¿Usted quiere aprender o no quiere aprender? Sí, quiero aprender. Entonces si quiere aprender, tiene que bailar. ¿De qué otra manera puede usted aprender a bailar si no es bailando? Dígame la verdad. No hay otra manera. Entonces ahí sí, la dejo a usted en la pista. Si quiere aprender, mueve el esqueleto. ¿Lo vas a mover? Ya va a empezar la orquesta a tocar la música. Y es música ranchera del norte de Durango. Y la condición es llevar botas picudas. ¿Se arriesga? Todos ríen, todos pasan rico. Qué bueno que no hay mala leche, mala onda, mala vibración. A ver, ¿eso es una fiesta o no es una fiesta? ¿O es un velorio? Porque a lo mejor estamos tratando de bailar un velorio y ahí sí me meto yo en la grande. Primero definamos eso. ¿Es una fiesta o un velorio? Una fiesta. Y en la fiesta todos ríen, ¿o no? Sí. Entonces anda, a reír, a gozar, a mover el esqueleto. Vaya que yo le espero aquí en la mesa. Y ríase bastante, porque es que hay premian es al que más se ría. Igual que en el toro mecánico. ¿Quién gana? ¿No se están riendo todos? ¿O en el toro mecánico van a hacer mala cara? No. ¿Van a reír o no? Sí. Entonces anda, vaya, mueve el esqueleto. Y hágalo reír a todos. Hágale la caída de la hoja. ¿Ya lo estás haciendo? Sí. ¡Vio! Principio tienen las cosas. Hay que comenzar para poder terminar, ¿o no? Sí. Entonces, ándale, pues, termine esa canción que está bailando. Yo enseguida nos vamos para la segunda, y con la segunda la veis mucho mejor, porque ya tiene experiencia, tiene práctica. Y en la décima la veis mucho mejor. Entonces, adelántese hasta que termine la primera. ¿Ya terminó? Yeah. ¿Vio que sí fue capaz? Era cuestión de lanzarse al ruedo. Bien, ya la orquesta va a comenzar a tocar la segunda. ¿Arrancas para la segunda? Sí. Pues ándele, pues órale.
¿Cómo vas? Bien. No, pero mucho mejor, ya más segura. Mira, que son Ya es la dos. segunda. Bueno, ya terminó la orquesta de tocar. ¿Arrancas para la tercera, que ya va a empezar? Sí. Pues ándele. Yo veo que usted es una persona incansable. Muévales el esqueleto allá. Muéstrele lo que es una aprendiz bien profesional. ¿Cómo vas? Bien. No, súper. Mejor dicho, eso era un don que usted tenía y faltaba era que lo despertara. Pero ya súper despertó. ¿Cómo vas? No, mejor dicho, ya antes vamos a tener que buscar es quién la para. Ya no quiere ni descansar por estar bailando. No, tiene que ir a descansar. Pare ya. Vayas a descansar a la mesa. Tampoco puede agotar el organismo. Le faltan muchos años de vida y va a ir a muchas fiestas. Ni tanto que no lo alumbre, ni tan poquito. En fin, como sea. El hecho es que hay que descansar. No, están todos felices. No te conocían ese don. Bueno, ahora sí la última canción antes de irnos para la casa. Anda. Báilales esa. ¿Qué tipo de música están tocando la banda? ¿Cómo vas? Estoy bailando con mis hijas. Ah, qué rico. Bueno, ya terminó de tocar la banda. Ahora sí ya, vete a descansar a la mesa. Mira, tenías ese don y no lo habías descubierto. Tiene movimientos naturales. Te gusta, lo sientes en la sangre. Ahora vamos a buscar el origen, la causa de la migraña. Voy a contar de 1 a 5 y tu mente profunda te lleva. 1, profunda, la migraña. 2, más profunda. 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás imaginando? No. Entonces quiero que hagas una introspección, una visualización interior de tu cráneo y el cerebro. Quiero que te visualices como una pequeña partícula de energía, muy pequeña, y comiences a recorrer todas las redes neuronales, toda tu cabeza, y encuentra qué estaba causando el dolor.
¿Qué has encontrado? ¿Está todo bien? Sí. Entonces quiero que hagas una visualización espiritual de tu cabeza. Dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro. Oscuro. Ah, ahora sí ya lo encontré. Voy a tomar esa energía oscura y la va a llevar a tu mente. Permítele que se exprese, que se manifieste. La estoy tomando, la estoy tomando, la estoy tomando. Ya, hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Krishna? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y puedo saber por qué estás con ella? No sé. ¿No lo sabes? Durante el tiempo que has estado con ella, ¿le has ocasionado dolor? Sí. ¿Y tú quisieras que ella te perdone por eso? Sí. ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Y cómo te llamabas? ¿Cómo te decían? ¿Era joven o viejo? Niño. Era un niño. Ah, ya empiezo a entender. ¿Eras bebé? No, 8 años. 8 años. ¿En esa vida te bautizaron? No sé. No lo sé. ¿Permites que te ponga un nombre mientras tanto y si recuerdas el tuyo lo cambiamos? Sí. ¿Te gusta Miguel? Alberto. Ok, ahora sí. Alberto, te saludamos, el doctor del Valle y yo. Bienvenido a esta reunión. ¿Quieres que te ayudemos hoy a seguir tu proceso, tu camino hacia la luz? Sí. Bien, lo vamos a hacer. Entonces déjame hablar un momento con Krishna. Krishna, le preguntas a Alberto, ¿qué le preguntas? Perdóname, Krishna, lo que pasa es que yo a veces ya por los años pierdo el hilo. Perdonas a Alberto por haberte ocasionado inconscientemente dolor de cabeza, migraña. Sí. Perdónalo, es un niño. Alberto, ¿qué más quisieras tú que Krishna te perdone hoy? Dolor de la colitis. Dolor de la colitis. Krishna, ¿le perdonamos también eso a Alberto? Sí. Entonces retiremos la colitis. Colitis, vámonos. Parafueritis, vámonos. También retiremos ya la migraña. Migrañitis, vámonos. Hoy terminitis. Fuera. Alberto, ¿qué más quieres que Krishna te perdone? El miedo. El miedo.
Krishna, ¿le perdonas también eso? Sí. Entonces perdonémoslo. Mieditis, vámonos. Fuera. Alberto, ¿qué más quieres que Krishna te perdone hoy? Nada más. Tú perdonas a Krishna si ella en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal. Entonces perdónala tú también. Bueno, Alberto, ahora sí ya te puedes despedir de Krishna para que sigas tu camino evolutivo hacia la dimensión de luz que te corresponde. Despídete y vete en paz. Y tú, Krishna, envuélvele una nube de luz. Ayúdala a salir. Ahora llena de luz todo el espacio que Alberto ocupaba, en la colitis, en la cabecitis y en cualquier otra partitis que tuviera tu corporitis. ¿Ya? Ahora que te sientes feliz, emocionadamente contenta, alegremente optimista, ¿consideras que ya estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso el resto de tu vida? Sí. Entonces, ubícate en cualquier lugar que te guste, que te agrade. Puede ser una pista de baile, debajo de una cascada. Y mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas regresando lentamente al presente. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a 5. Vas a despertar como la bailarina más feliz de todas las cascadas. 1. Comienza a regresar poco a poco. Te sientes contenta, segura, optimista. 2. Te sientes ligera, liviana, como si fueras una pluma. 3. Sigue regresando. Retira cualquier dolor o cansancio que tengas. Ya no lo necesitas fuera. Chao, pescado. 4. Preparada que va a despertar la Krishna más feliz de Nazaret. 5. Despierta. ¿Qué sientes? No, qué feo. Ay, se lo dice en la cara. Oye, ella no es tímida para nada. No. En la propia cara se lo dijo. ¿Y sabe lo que me dijo a mí? ¿Qué? Que no le gustaba mi foto. Que esa pantaloneta, que esa bermuda no me quedaba si bien. Si supiera cómo se la pelea. Ajá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué recuerdas? Ay, usted en el mar. Ah, siempre fue que le impactó. Siempre fue que le gustó. A ver, sinceramente, ¿qué fue lo que más le gustó? ¿Qué más me gustó? Si mire bien esa foto, a ver qué fue lo que más la impactó. No, ya usted ya lo borré, ya mejor veo el mar. Ah, ¿usted qué opina? Ya usted le dice feo. Para eso dice, para eso existe el Photoshop. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Hasta no con un timidez, gorrito pero... de paja, no sé cómo es así. Oiga, no tiene nada de timidez. No. No. ¿Recomiendas esta experiencia a otra persona? Sí. ¿Qué les dirías a los chavos?
Se van a sentir tranquilos. Ajá. ¿Permites compartir la experiencia? Bueno, entonces, doctor del Valle, ve usted los datos. Ok. Pero lo voy a enfocar. Pero, ¿me puedo explicar ahorita o qué me dijeron que esto era feo? No tiene arreglo. No. Ya ni con cirugía elástica lo arregla. Bueno, buenas tardes, estamos desde Hermosillo, Sonora, haciendo hipnosis clínica con Aurelio Mejía. Los invitamos a visitar la página www.aureliomejia.com, así como si gustan o si requieren alguna sesión de hipnosis clínica. Se abre la temporada en octubre en México para que se pongan de acuerdo con Candy Raigosa, así como revisen la agenda internacional, ya sea en Europa, en Estados Unidos, Miami y Houston. ¿Y cómo localizan a Candy Raigosa? En la página de internet están sus datos, o si no, es raigosacandy@hotmail.com, nada más. Estamos en Sonora, estamos a 23 de enero del 2015. Mañana es el cumpleaños de Krishna, entonces ahorita nos vamos a festejar, ¿ok? Bailando. Bailando, claro, una norteña, pero bien bailada. Bueno, ¿y Raigosa cómo se escribe? R-A-Y-Z-A, Raigosa, sí. Ya me la puso buena. Bueno, entonces despedimos esta grabación. Ya se dijo, hoy 23 de enero del año 2015, desde Hermosillo, Estado de Sonora, México. Hasta luego.